Bienvenidos una vez más en este subsegmento de Vagando con PH. Nos vamos a dirigir en este preciso momento para uno de los miradores que tiene nuestro hermoso departamento. Específicamente estamos en Chalatenango Cabecera, en el lugar pues, que se conoce como Guarjila. Nos vamos a trasladar por esta carretera para que ustedes conozcan el mirador hacia donde vamos y que pues también disfruten con nosotros, por favor, siempre compartiendo cada destino. Planifiquen su viaje siempre que ustedes se dirijan a un lugar y desde luego verifiquen todo lo que tiene que ver si van en vehículo o en lo que vayan y si van con familia también. Así es que bueno, vamos. Y es así, amigos, como estamos en este impresionante lugar conocido como el Mirador El Alto. Este es el segmento de Vagando con PH. Vamos a continuar aquí con mi camarógrafo para que vean ustedes esta vista 360 que tenemos, que rodea pues el conocido, la presa del Cerrón,
grande, conocido también como el lago de Suchitlán, y vemos la cantidad de cerros y vegetación que desde luego cubre todo nuestro hermoso departamento Chalatenango. Y por ese costado pues también vemos parte de lo increíble que tiene nuestro hermoso lugar. Este lugar colinda con San Antonio los Ranchos, Potonico, por allá dejamos Chalatenango. Y bueno, veamos acá también de los atractivos que tiene el lugar. Cuenta pues con un restaurante y desde luego algunos atractivos para que usted venga al lugar. Tiene zona de parqueo y con esto pues nos vamos a dirigir para que conozcan ustedes el famoso mirador, que van a quedar más impresionados de esta vista espectacular. Así que por favor, cuando se conduzcan para el mirador El Alto, está en un lugar muy accesible. Vienen vehículos, esto sí, vehículos. Hay algunos sedán, hay otros 4x4 y también hay motocicletas. Ahí está la zona de parqueo. Y algo bien importante, a usted le colocan una pulserita por el acceso al estacionamiento, que es consumible también. Así es que vamos a conocer. Y es así, amigos, como una vez más en este subsegmento apreciamos los destinos naturales y culturales de nuestro país, El Salvador. Nos despedimos aquí con esta vista impresionante. Vemos por allá nuestro hermoso lago artificial. Allá se ve al fondo el volcán de San Salvador. Y bueno, pues sigamos aquí con la vista impresionante para terminar, desde luego, con nuestro bellísimo lago, nuestra presa, el Cerrón Grande, colindando pues con nuestro hermoso lago Suchitlán, dicen unos, en la presa del Cerrón Grande. Y me despido acá siempre deseándoles lo mejor a ustedes. Se suscriben, lo comparten y desde luego visiten cada uno de los destinos y la basura en su lugar. Exacto, muchísimas gracias, se cuidan. Y le den like a nuestro video. Ok, y like a nuestro video. Saludos. Okay.